Hola otra vez y bienvenido. Me llamo Señora Smith y soy profesora de español en el Instituto de Penrice. Encantada. Hello again and welcome. My name is Mrs. Smith and I'm a Spanish teacher at Penrice Academy. Uh, el título para hoy es qué tiempo hace. What's the weather like? Aquí tenemos los objetivos. Vamos a aprender el vocabulario nuevo y vamos a aprender los puntos cardinales. You can pause the video at any point to repeat or make notes. Se puede pausar el video para repetir o anotar algo. ¿Qué tiempo hace? Hace calor. Hace calor. Repetir. Hace calor. Muy bien, perfecto. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. Hace frío. Repetid. CCC. -c -c? Hace. Hace frío. Perfecto. ¿Qué tiempo hace? Hay viento. Hay Viento. Repetid. Vi 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 Viento. Muy viento. Muy bien, chicos. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. Hace sol. Repetid, ce, ce, ce. Hace. Hace sol. Muy bien hecho. ¿Qué tiempo hace? Llueve. 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 Repetid. Llueve. Muy bien. ¿Qué tiempo hace? Nieva. 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 Repetid. Nieva. Muy bien. ¿Qué tiempo hace? Está nublado. Está nublado. Nu, nu, nu. Bla, bla, bla. Nublado. Está nublado. Muy bien. ¿Qué tiempo hace? Hay niebla. Hay niebla. Repetí. Ay ay ay. Hay niebla. Perfecto. Necesitáis ahora una pizarra blanca y un compañero. You now need a partner and a whiteboard. Escribe la versión correcta. Write down the correct version. Pausa aquí si es necesario. Pause the video here if you need to. ¿Qué tiempo hace? Hace calor muy bien. Borra, rub out your answer. Y continuamos. And let's carry on. ¿Qué tiempo hace? ¿Hace sol o hace frío? Muy bien, hace frío. Perfecto. Borra, rub it out. ¿Listos? Are you ready? Continuamos. ¿Qué tiempo hace? ¿Hay niebla o hay viento? Muy bien. Hay viento. It's windy. Don't forget you can pause the video if you need to to give yourself a bit more time. Continuamos. ¿Qué tiempo hace? ¿Hace sol? ¿O está nublado? Muy bien, hace sol. Continuamos. ¿Qué tiempo hace? Llueve o hace sol. Muy bien, llueve, it's raining. ¿Listos? Are you ready? Continuamos. ¿Hace calor o nieva? Escribe la versión correcta. Write down the correct version Claro que sí Nieva, it's snowing. ¿Qué tiempo hace? ¿Está nublado? ¿O hay niebla? Pausa aquí si es necesario. Remember to pause if you need. Bien, está nublado. Continuamos. ¿Hay niebla o hay viento? ¿Qué tiempo hace? Muy bien. Hay niebla. Perfecto. A la derecha, en cajas verdes, hay cuatro puntos cardinales. On the right, in green boxes, there are four points of the compass. Adivina. Guess. Pone las palabras en el buen orden. Put the words into the correct order. North, east, south, and west. Os voy a dar un minuto. I'll give you one minute. Preparados. Listos. Ya. diez segundos más cinco cuatro tres dos uno y terminados muy bien pues en el norte en the north en el sur in the south en el este, in the east. En el oeste, in the west. Muy bien. Verifica las respuestas. Check your answers. Y continuamos. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Wally está en el. Norte, correcto. Ahora, ¿dónde está Wally? Está en el sur, muy bien. ¿Y ahora, dónde está Wally? Wally está en el este. Y finalmente, ¿dónde está Wally? Wally está en el oeste. Perfecto. Pues aquí tenemos más frases útiles para la clase de geografía. Some more useful phrases for your geography lesson. ¿Cuál es la sombra? La sombra en inglés, ¿qué pensáis? Correcto. In the shade, la sombra, the shade. Muy bien. Otra frase útil. ¿Qué es un edificio? Edificio. Edificio significa building. Como en inglés, edifice. Bien. Y finalmente. ¿Qué es un microclima? ¿Qué es un microclima? Significa. Microclimate. Son palabras muy útiles y importantes en español. Pues, gracias y adiós. Espero que os divirtáis vuestra clase de geografía. I hope that you all enjoy your geography lesson. Adiós.